Así que nosotros estamos esperando que se termine la obra. Porque esto... Mandan un par de empleados, sí, una vez a la semana, a hacer un poco de limpieza de barrido, y dice que ellos están esperando una orden, teóricamente una orden, que firmen, no sé, un contrato para el terminado del asfalto. Ellos hicieron este pedazo, o sea, lo que corresponde del hospital, hasta acá, hasta la Guardia Nacional y Godard, y acá cortaron y teóricamente no vinieron más porque levantaron todo. Habían llenado las calles con alquitrán, todos que terminaban en 2 o 3 días, y esto ya lleva para un mes largo, y hoy no llueve, está más o menos, digamos, transitable, pero estos días de lluvia acá era imposible pasar, imposible. Hemos tenido suerte que no ha habido accidente ni nada, porque usted se puede fijar ahí en la esquina, ya son pozos, ya no son más... Y el auto viene de allá, a veces viene una moto, vienen allá la moto, frena por el semáforo, y el auto que viene allá frena y si corre y le pega a la moto, y ya hubo un accidente en la esquina. Y no hay forma de que esto tenga una solución. Estamos en espera, como sí, pagamos todos los impuestos, estamos todos, nos exigen todo, bueno, también queremos que haya qué posibilidades que terminen en esta obra. La idea era pavimentar toda esta cuadra. Claro, sí. Claro, hasta la Dinkele. Supuestamente era así, hasta la Dinkele. Pero cortaron cuando cortaron, el jueves cortaron. Sí, de la lluvia. Vinieron el lunes, hicieron un barrido, araron ese pedazo que teóricamente, pero nos dijeron que están esperando la orden de la municipalidad para poderse ahí con el asfalto. Pero lo que se puede ver es que hay una parte que tiene... Hasta ahí. ¿Qué es lo que teóricamente? O sea, nosotros comentarios que sentimos en la calle es que hasta acá hicieron y que tuvieron orden de levantar todo porque la municipalidad no había pagado. Eso es lo que se escucha en la calle. Si es cierto o no es cierto, no lo puedo... Pero lo más lindo es que vienen y ponen, cortan las calles, están 20 minutos, sacan fotografía y se van. Claro. Los colectivos de larga distancia, sí, la de corta distancia, todo, tenemos todo acá, en la entrada de la ciudad. Y es, da mucho que desear. Y una de las arterias principales del hospital también. Cuando vienen las ambulancias y todo. Y no... Las ambulancias que vienen de allá con la emergencia tienen que pegar una frenada terrible por el pozo que están. Y el pobre enfermo que viene arriba, ¿a dónde va a parar? ¿Hace mucho tiempo que esperaban esta obra? Y, o sea, los carteles ahí al principio de la Tejerina hace bastante que están. Después allá arreglaron donde está el Colegio San Ignacio, eso ya lo hicieron. Y este otro tramo, teóricamente, ya tendría, o sea, teóricamente hace un mes que ya tendría que estar terminado la obra. ¿En total cuántas cuadras son? Y la que abrieron y la dejaron así sería de acá desde la Carlos ¿cómo se llama aquella? La Carlos Rodríguez. Hasta la Dickende. Esas son las... Vienen una vez a la semana, hacen una limpieza y se van. Porque dice que están esperando la orden de la municipalidad para continuar con la obra.